Así que son las 7. Javier, muy buenas tardes a todos una, a los que asistís una vez más a Hispania nuestra continua en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos a Javier Ordoño, que es licenciado en Historia eh, y es especialista en reconstrucción virtual y difusión del patrimonio cultural mediante nuevas tecnologías. Eh, además de, co, de cofundador de Arquicus, que es eh, la empresa. En la que, que nos va a explicar hoy lo que hacen, lo que, el trabajo que realizan a nivel de aplicaciones web, en la que veremos cómo han hecho esta reconstrucción del castillo de, de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja y por qué han sido valedores del premio Hispania Nuestra 2020 a, a la difusión del patrimonio y a la señalización. La verdad es que yo personalmente tengo que decir que tengo muchas ganas de ver esto porque eh, siempre que vamos a ver un monumento que está en ruinas eh, soñamos y con esta, esta estas aplicaciones estas nuevas tecnologías eh, pronto podremos dejar de soñar y verlo con realidad, realidad aumentada, o sea, no, no estamos haciendo ningún falso histórico, simplemente estamos imaginando cómo podría ser ya más en diferentes épocas históricas, lo cual es casi hasta más interesante porque, bueno, en un momento tienes una máquina del tiempo eh, en, tu, en tu móvil, en tu smartphone. Eh, quería recordarles a todos que, por favor, mantengamos todos los micrófonos y todas las cámaras apagadas durante la intervención de Javier para que no haya ningún problema de interferencia. Como siempre, estas intervenciones se graban y esta y las otras pasadas las tenemos, las tenemos todas en nuestra web, las tenemos en, las tenemos en nuestro canal de YouTube también. Podéis ir allí a ver y ver las que hemos hecho anteriormente y podéis visualizarlas siempre que queráis. Eh, yo creo que eso es todo, Javier. Para ti el micrófono, adelante. Bueno, muchas gracias Teresa y, y bueno eh, Buenas tardes a todos los que los que os habéis inscrito a esta charla eh, Bueno antes que nada decir que, que para mí es un placer Bueno para mí y para mis compañeros de, de Arquicus es un placer participar en esta bonita iniciativa de Hispania Nuestra contigo en casa eh, Bueno no solo porque nos da la oportunidad de difundir nuestro trabajo y bueno nuestro nuestro interés por el patrimonio sino también porque sabemos de primera mano de, del interés y de la apuesta de Hispania Nuestra por las nuevas tecnologías para la discusión del, del patrimonio. Eh, bueno, paso ahora mismo a compartir eh, pantalla. No sé si la veis ahora. Prueba ahora otra vez. Ah, vale, ahora. Vale. ¿Veis ahora el, la presentación? Perfectamente. Vale. Bueno, pues eh, bueno, como bien os ha dicho Teresa, pues bueno, voy a hablaros un poco de, de lo que es la, la aplicación de reconstrucción virtual que hemos, hemos creado para el Castillo de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja. Eh, bueno, de primeras, deciros que voy a dividir la, la charla en dos grandes bloques. Uno va a ser, eh, para contaros un poco el contexto, los antecedentes de, del proyecto, que, que dieron origen al proyecto y el proceso de trabajo que realizamos a grandes rasgos, porque esto daría para, para, para muchas horas. Y un segundo bloque donde os voy a hacer una demostración en vivo de la aplicación, para que podáis ver los contenidos que tiene y eh, bueno, saber qué, cómo se estructura y bueno, la manejabilidad. Y, bueno, y ya luego en vuestras casas vosotros os la descargáis, porque es gratuita y la descargan en, en, en las páginas de descarga de Google Play y App Store. Y ya disfrutáis de los contenidos, jugáis con ella, hacéis lo que queráis. Vamos, estáis invitados. Eh, bueno, eh, voy a empezar por hacer una escapada, una escapada desde la asociación, desde la sede de la Asociación Hispania Nostra a San Vicente de la Sonsierra. Y bueno, y así también nos evadimos un poco de, pues de los confinamientos, del coronavirus y demás. Porque al final, bueno, esta charla se trata de, de hacer una visita virtual también, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir a, a la Rioja Alta, eh, a San Vicente de la sierra que está muy cerquita de, de Aro y como unos 50 kilómetros de Logroño, y es esta localidad que veis en, en la imagen, eh, que está justo, eh, bueno, domina el, el río Ebro, que es el río que veis a vuestra izquierda, y eh, bueno... Esta localidad es eh, muy famosa por, por sus vinos. Eh, dentro de los vinos de, de Rioja Alta, es, es muy conocida por sus viñedos. Tiene unos paisajes impresionantes que, que os eh, animo a, a recorrer si tenéis la oportunidad. Y luego tiene un rico patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Eh, material, pues porque tiene eh, un sinfín de, de ermitas eh, románicas, como la que veis en la, en la imagen, que es Santa María de la Piscina, muy conocida. Eh, tiene elementos eh, de la cultura, bueno, propios de la cultura del vino, como lagares, eh, rupestres, eh, prensas, trujales, necrópolis excavadas en la roca. Y luego también la conoceréis seguramente o habréis oído hablar de ella por las procesiones de disciplinantes que en Semana Santa y en las cruces de mayo y septiembre pues, recorren sus calles, eh, con los disciplinantes que se llaman picaos y que son los que se flagelan en, en la espalda. Es muy conocida. Pero bueno, aparte de todo esto... Eh, lo que es la, la, la propia localidad eh, es muy conocida por su silueta en la, en la zona eh, esa silueta que veis eh, en la imagen de arriba a la izquierda y que es la silueta que, que, se, que representa su castillo su castillo medieval que está en el alto del cerro que, que domina la localidad eh, en la imagen de la derecha veis una fotografía aérea y bueno abajo a la izquierda veis una fotografía digamos desde el río Ebro de dicho castillo y del puente medieval que también permite cruzar el río y que tiene asociada su historia al, al propio castillo. Eh, dentro del castillo se conservan actualmente eh, dos edificios. Eh, una es la parroquia de Santa María la Mayor, que tiene un impresionante retablo eh, de bueno, es, es una iglesia eh, glot, eh, gótica flamígera, y tiene un impresionante retablo del siglo XVI de estilo renacentista manierista. Y también conserva una, una pila bautismal del siglo XIII. Que bueno, se cree que, que pudo provenir de una iglesia que estaba anteriormente situada a, y cuyos restos estarán bajo la, la iglesia de, de Santa María la Mayor. Luego hablaré sobre, sobre esa iglesia. Y luego, además, una, una pequeña ermita que está contigua a esta otra iglesia, que es la ermita San Juan de la Cerca, que hasta hace poco ha sido la, la sede de la Cofradía de la Santa Veracruz, que es la que, bueno, la que, la que organiza eh, las procesiones de disciplinantes. ¿Vale? Eh, bueno, pasa pues a hablar de los antecedentes del proyecto y aquí, bueno, no me quiero ir sin mencionar la figura de Javier Luis Fernández, que fue el anterior alcalde de, de, de la localidad y el auténtico promotor del proyecto de aplicación virtual, de reconstrucción virtual que, que os estoy presentando. Eh, lamentablemente y debido a una larga enfermedad eh, no pudo ver la, la aplicación terminada eh, por escasos, escasos días. Pero bueno, que sepáis que, que él y su equipo de, de consistorial eh, no solo hicieron posible la aplicación eh, con su esfuerzo y dedicación, sino también han estado desde el año 2004, eh, digamos, promoviendo la puesta en valor del conjunto patrimonial del Castillo. Eh, este, este, esta puesta en valor eh, ha estado, eh, digamos, organizada a través de un plan de director que se presentó el mismo 2004, y este, estos trabajos han tenido bueno, el objetivo de mejorar en un primer momento los accesos y, y el urbanismo de la zona para, para acoger visitas. Luego, la excavación y, y el estudio de los restos arqueológicos que se conservaban in situ, sobre todo en lo que respectaba a las murallas, eh, que estaban totalmente eh, tapadas por, por sedimento y, y vegetación. Y la consolidación de estas excavaciones y la adecuación del lugar pues, a, al turismo patrimonial. Pero claro, eh, después de todos estos trabajos eh, quedaba el, la labor de divulgación, ¿no? ¿Cómo, cómo divulgamos este, este rico patrimonio, ¿no? Porque, bueno, era, era algo que, que se, hacía, se, hacía, bueno, se echaba en falta y, y bueno, ¿cómo, cómo, propuso, ¿cómo se propuso hacerlo el, el consistorio de, de San Vicente de la Sonsierra? Pues bueno, podía haber optado por una, una divulgación más tradicional, utilizando herramientas pues, eh, tradicionales pues como paneles exclusivamente o folletos, etc. Pero realmente apostaron por las nuevas tecnologías. Y la iniciativa partió de, bueno, de, de Javier Luis y de, de su equipo. Eh, y bueno, lo que hizo el ayuntamiento fue sacar una licitación, una licitación a concurso. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de, de, de ser ganadores de ese concurso. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en la, en la aplicación. Eh, bueno, ¿qué objetivos tenía la aplicación realmente? Bueno, la aplicación consistía en realizar, hacer o construir una aplicación móvil que eh, integrase la reconstrucción virtual de conjunto para explicar eh, y divulgar la historia de, del castillo de San Vicente de la Sonsierra. Los objetivos específicos eran que la aplicación tuviese una gran fidelidad histórica eh, y un gran realismo gráfico. Eh, más que nada que fuese fiel a, a la información histórica que, que disponíamos y que huyese de esas reconstrucciones virtuales que, que a veces vemos que tienen más eh, el aspecto de un videojuego y para que fuese lo más realista posible y, y que la experiencia fuese más inmersiva eh, en segundo lugar eh, bueno, evitar una intervención física eh, conocemos proyectos de reconstrucción física que bueno, que aparte de ser costosos han creado gran, gran eh, controversia eh, a nivel nacional y bueno, con el tema de la aplicación eh, de reconstrucción virtual, eh, lo que se pretendía era eh, realizar una intervención que no tocase para nada lo que, es, lo que eran las, los restos, las ruinas y a su vez que fuese eh, revisable en el tiempo si, si aparecían nuevos restos o nuevas interpretaciones que pudiésemos ser capaces de eh, modificar esos contenidos de una manera simple, sin tener que recurrir a, a una restauración o, o a una modificación de una reconstru posible reconstrucción física. Y luego, por supuesto, el uso de las nuevas tecnologías eh, para crear una experiencia única a través de la realidad virtual y que funcionase como una aplicación de, eh, que fuese autoguiada, que cualquier persona que llegase a San Vicente de la Sonsierra pudiese sacar su teléfono móvil o su tablet, abrir la aplicación y, eh, eh, digamos, eh, eh, ver los contenidos y, y la información histórica del lugar y pasear eh, de manera eh, autónoma por, por el entorno patrimonial y disfrutar de, del conjunto. Y por último, que fuese de uso gratuito, eh, que fuese apta para todos los públicos y desde cualquier lugar. Eh, cualquier persona ahora mismo puede descargarse la aplicación desde cualquier lugar del mundo y puede verla desde casa. Sí que es cierto. Que yo os aconsejo que lo hagáis in situ. En eh, in situ la experiencia es totalmente diferente. En casa está muy bien y ya lo, ya lo comprobaréis los que tengáis la oportunidad de descargarla, pero conviene, bueno, yo aconsejo que, que se haga in situ. ¿vale? Y bueno, eh, a partir de entonces se creó un, un equipo de trabajo, una aproximación interdisciplinar, donde contásemos con el apoyo de las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de San Vicente y de la Asociación de Desarrollo de Rioja Alta que fueron los que promovieron el proyecto y, y buscaron financiación, que contásemos con la colaboración de los especialistas del conjunto. En este caso contamos con la colaboración de Pedro Álvarez en lo que respecta a la arqueología. Él ha sido el que ha excavado en diferentes campañas eh, el conjunto arqueológico y de Jesús Ramos, que fue el encargado de hacer el estudio arquitectónico. Luego también tuvimos la ayuda de diferentes archivos, que han sido los que hemos eh, consultado eh, para, para buscar fuentes que nos permitiesen hacer la reconstrucción, como el Archivo Histórico Provincial de, de La Rioja, la Biblioteca Nacional o el Archivo Histórico Militar. Y luego estábamos nosotros, la parte digamos, técnica que se encargaba de eh, generar los contenidos, eh, crear la aplicación, subir las páginas de descarga. Y bueno, y lo que os voy a comentar a, a después. Somos, somos un, un equipo, por el momento, de cuatro personas y con un perfil muy diferente, y nos, en, nos encargamos de las diferentes fases de, de creación de las aplicaciones. Voy a hablar ahora del, del proceso de trabajo. No me voy a extender mucho y no voy a entrar mucho en detalles, porque ya os digo que esto daría, daría para largo. Y eh, luego, si queréis, en las preguntas, pues si, si, alguien, tiene, si alguien tiene alguna duda o, o eh, igual si lo, le, puedo, le puedo responder. Pero bueno, eh, el proceso de trabajo va desde la toma de información histórica, con la que nos basamos para hacer la reconstrucción virtual, hasta la creación de la aplicación, ¿vale? Y luego otros elementos como la musealización, que ya, ya os hablaré después. Empezando por la información histórica, no me voy a tener en todas las fuentes que hemos utilizado para, para la reconstrucción, porque son, son muchas. Pero bueno, sí os voy a dar una clasificación de las diferentes fuentes que utilizamos. Eh, partimos... Siempre de la información más directa y más, eh, más que más evidencias nos, nos ofrece, y evidencias fidedignas. Y esto es la, la arquitectura conservada en la actualidad en el lugar. Eh, si tenemos alzados, si tenemos arranques de muros, eso nos da una información importantísima para saber cómo se distribuía el espacio, eh, cómo podían ser eh, los lienzos de, de los edificios, etc. Por supuesto, las excavaciones arqueológicas, información. Muy valiosa, muy valiosa y además muchas veces muy precisa. Eh, los estudios que parten de estas excavaciones de, de estas arqueológicas. Todo ello nos da, nos da mucha información para conocer las, las, las diversas fases históricas eh, que han formado parte de la historia del lugar y bueno, poder hacer una reconstrucción lo más fidedigna posible. Después de estas, eh, de estas fuentes, tenemos un segundo nivel, que, que en este caso pues, eh, comprende la fotografía antigua. La fotografía antigua nos permite ver elementos que si bien hoy en día están desaparecidos, en su momento estaban in situ y además nos dan información de, de, de gran precisión y, y a veces mucho detalle. En el caso que veis, por ejemplo, en mitad de la pantalla, vemos una imagen aérea tomada en 1929 eh, por un, un aviador local, eh, en el que se ven, si veis abajo a la, en la esquina inferior derecha, se ven eh, los restos de, de unos edificios, ¿eh? incluso un edificio se ve completo que hoy en día han desaparecido. Esto nos ha permitido, por ejemplo, reconstruir las últimas fases de uso del, del castillo ya en el siglo XIX, eh, en época de las guerras carlistas. Pero bueno, la, la información es, eh, es muy interesante. ¿eh? Hay otras, otras imágenes en las que aparecen familias. Con ese, por ejemplo, abajo a la izquierda, eh, veis eh, un, arco, un arco gótico que, que hoy en día ha desaparecido, que se conservó hasta los años eh, 30. Pero bueno, es una información muy importante. Sí que es cierto que no tenemos fotografía antigua eh, de más allá del siglo XX. O sea, de principios del siglo XX es lo más, lo más, lo más antiguo que tenemos. Pero bueno, es lo, es lo que tenemos. Y luego está, por, por, eh, por supuesto, la, la documentación escrita. Eh, el problema de esa medicina de la Sonsierra es que no disponemos de mucho. ¿Por qué? Porque el archivo municipal se quemó eh, a principios del siglo XX y no hay bueno hay pocos documentos se conservan muy pocos documentos eh, de municipales o, o que tengan información sobre los, eh, las personas que habitaban sus, sus, sus viviendas la organización de las calles etcétera hemos podido rastrear algún documento en los archivos que os comentaba antes pero en general son descripciones muy básicas de la localidad de las localidades del entorno y un poco de, del paisaje aunque bueno siempre hay una excepción y por ejemplo este plano eh, lo localizamos en la Biblioteca Nacional y era un plano que nadie conocía, eh, un plano inédito. Y bueno, tuvimos la suerte de dar con él y es un plano del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, eh, donde se hace mucho hincapié eh, en eh, el uso que se hizo de la fortaleza en época de la Tercera Guerra Carlista, entre 1872 y 1876. Y nos da información específica de cómo se utilizaban los espacios, dónde se colocaba la artillería, dónde estaba eh, el polvorín. Eh, qué estructuras eh, modificaron de cara a, a hacer del emplazamiento algo más defensivo eh, para defenderlo frente a las tropas carlistas. Bueno, información muy muy importante y que hemos utilizado eh, para crear la, los contenidos de la aplicación. Y eh, por último tenemos otro tipo de información eh, que bueno. Eh, este es el problema, ¿no? evidentemente. No, no disponemos eh, de información para muchos de los elementos eh, eh, que, que tendríamos que reconstruir en una, en una aplicación. Eh, por ejemplo, tenemos evidencias directas desde la arqueología de arranques de muros, pero no conocemos el alzado, el alzado de esos muros, cómo podían ser en altura, ¿no? eh, o muchos detalles de decoración, etc. Entonces, eh, ¿qué hacemos para reconstruir esa, esos elementos que, de los que no, no tenemos información? Pues bueno, nosotros siempre atendemos a, o recurrimos a paralelos históricos, eh, pero que sean cercanos desde el punto de vista geográfico y cronológico. Eh, esto nos permite coger ideas para poder reconstruir esos elementos que, que nos faltan. Eh, por ejemplo, en, en, estamos viendo en la pantalla, en las imágenes de la izquierda, eh, una puerta acodada eh, de reyo en Soria. Esto nos ha dado información para poder reconstruir una puerta similar en las murallas de, de San Vicente. El puente de Frías en Burgos, eh, que nos ha dado también eh, ciertas pistas para poder reconstruir eh, las, los torreones que, que defendían el, el puente sobre el río Ebro. O, bueno, el caso de un, de un, de un cadalso que nos permitió también saber cómo podían ser los cadalsos de la época, en el caso de, de la torre del homenaje del castillo, del recinto superior. Y, por supuesto, luego estudios históricos que nos aportan información eh, pues sobre hipótesis de cómo podían ser las casas en época medieval o incluso sobre las técnicas eh, constructivas que se pudieron utilizar. Bueno, toda esta es la información con la que nosotros eh, contamos y que nos permite hacer eh, las recreaciones que vais a ver eh, después. Y después de toda esta información, lo que hacemos es realmente crear los contenidos. Nosotros creamos, bueno, nuestras aplicaciones incluyen tres tipos de contenidos. Eh, textuales, donde se explica la historia, auditivos, donde se explica lo mismo que los textuales, pero eh, para, pues eso, para personas que quizás eh, o tengan problemas de lectura, eh, dislexia o lo que sea. Y luego también, eh, o que quieran simplemente mm, centrarse más en las imágenes y escuchar los, los contenidos. Y luego, por supuesto, lo, la, el aparato gráfico, que ahí es realmente donde nosotros ponemos eh, bueno, la carne en el asador, como quien dice. no Es, es nuestra marca, nuestra señal de identidad. Voy a centrarme en el, la producción de contenidos gráficos porque la de textos y audios, pues bueno, ya os la, os la imagináis. Para la producción de contenidos gráficos eh, hacemos, tenemos cuatro fases esenciales. Eh, la primera y primordial es la documentación gráfica del lugar. Eh, nosotros lo que hacemos de primer lugar es documentar geométricamente el lugar, porque esto nos da eh, la posibilidad de reconstruir con mucha precisión los espacios que, que vamos a incluir dentro de, de la aplicación y que cuadren perfectamente las imágenes y todo. Entonces, bueno, estáis viendo un modelo, un modelo eh, en tres dimensiones que obtuvimos de, de la zona patrimonial. Y esto lo utilizamos a posteriori. Luego también tomamos fotografías de detalle de ciertos elementos que nos permiten eh, pues dar eh, detalles eh, específicos pues a los muros, a la decoración, etcétera, eh, que vemos en el lugar. Eh. Y luego tomamos imágenes en 360 grados en, el, en los puntos eh, de visualización que vamos a incluir dentro de la aplicación, que nos permiten luego crear los entornos eh, inmersivos virtuales donde se eh, abren las, las recreaciones. La segunda fase se, se circunscribe al, al modelado 3D. Esto es, modelamos eh, bueno, con, con software específico los elementos que hoy no se conservan y digamos que recreamos la arquitectura de la zona, ¿eh? de lo que pudo ser. Ya, te digo, ya os digo siempre que partiendo de eh, los datos históricos que, que recabamos. A este modelado 3D, de, de, que, digamos que contiene la volumetría, ¿no? los, los volúmenes eh, de la arquitectura. También le añadimos pues, ciertos elementos extra, como el, el cañón del siglo XIX que estáis viendo en la parte de abajo de la pantalla, que permiten ambientar, eh, digamos, los espacios, ¿no? darles más, más realismo. Actualmente estamos también trabajando en la, en la inclusión de personajes. En el caso de San Vicente de, de la Sonsierra no hemos incluido, no habíamos incluido todavía personajes, pero bueno, es algo en lo que estamos trabajando actualmente. Y después, con ese, esa volumetría. Eh, lo que hacemos es añadirle texturas, texturas que sean específicas y que sean muy parecidas a la textura de los elementos que se conservan en la actualidad. En el caso de San Vicente de la Sonsierra, la piedra arenisca ha sido el elemento clave. A partir de ello, le damos, eh, hacemos un proceso de renderizado en el cual eh, damos a la imagen, pues la iluminación que podía tener, digamos que le damos un mayor realismo. ¿no? Creamos unos espacios virtuales como el que veis en la imagen que ya empiezan a adquirir más eh, tintes esos realistas, ¿vale? Y por último, la última fase es la de postprocesado, que aquí sí, eh, bueno, hacemos una labor de, de añadir efectos visuales, iluminación, eh, ciertos detalles, ambientación, y ya con esto le damos eh, la imagen realista que, que queremos que aparezca en la, en la aplicación. Y todo ello lo integramos en los entornos 360, que os comentaba antes, y ya con ello tenemos los contenidos gráficos. Bueno, respecto al desarrollo de la app, no me voy a extender casi nada. Eh, que sepáis que la app tiene una estructura, una estructura, bueno, eh, a través del software, que es donde van metidos los contenidos, y a ellos se le da un diseño pues, para que la aplicación sea más, más, más bonita, más elegante, más fácil de usar para el usuario, etc. Esto lo, lo, lo hacemos a través del software Unity, que lo que te permite, eh, bueno, es sencillez al crear una versión única de la aplicación, que esté adaptada a, a diferentes sistemas operativos, eh, como iOS y Android, para que podáis vosotros descargarla en vuestros smartphones, eh, iPhones, perdón, y, bueno, y móviles de, de cualquier marca, incluso Huawei también, y eh, que esté adaptada también a dispositivos múltiples, smartphones, tablets y gafas VR, que pueden ser tanto las gafas eh, que conocéis, que va integrada a la aplicación, que, bueno, suelen, suelen tener un coste, y, bueno, son gafas, gafas que te permiten tener una experiencia mucho más inmersiva, como también estas de, que son de cartón, donde tú metes el móvil, no sé si habéis probado alguno, y luego ahí eh, veis la, la reconstrucción virtual. En cualquier caso, mejoran un poco la experiencia al hacerla mucho más inmersiva. ¿vale? Y las características de la app, eh, bueno, básicamente incluyen la reconstrucción virtual, tienen una, unos contenidos que son múltiples, que son textuales, auditivos y gráficos. La, en el caso de San Vicente están en dos idiomas, español e inglés, y tiene dos modos de navegación, eh, táctil. Para, para smartphones o tablets que pueden tener también giroscopio, que es la tecnología que te permite, según giras eh, tu dispositivo, que gire la imagen. Y luego VR para, como os decía antes, para gafas de radio virtual. Vale. Y por último, esto es aparte de, de la app, pero bueno, es de manera complementaria. Nosotros también hacemos la labor de musealización de lugar in situ. Eh, nosotros hacemos bueno lo que son materiales para sean tipo flyers o cartelería también habilitamos en los lugares eh, de visualización pues placas señalizando el lugar o información y bueno esto es lo que hemos hecho para el, el caso de San Vicente de la Sonsierra y bueno, y bueno detrás de la app eh, ¿qué, qué queda no? cuáles son cuáles son los logros eh, se queda ahí la app eh, en el caso de San Vicente, pues bueno, tenemos que decir que la app ha incrementado las visitas de manera exponencial. Sí que es cierto que era un, un lugar patrimonial que ya traía bastante gente, sobre todo los fines de semana, pero bueno, es que con el, con el uso de la aplicación, eh, no voy a decir que se han visto desbordados, pero, pero casi eh, han aumentado pues, a, hasta seis veces el número de visitas. De hecho, esto ha servido al ayuntamiento para crear un, un servicio específico de visitas guiadas donde se utiliza la aplicación eh, y, y bueno, que, que se se puede reservar ¿eh? hay que reservar con antelación porque, porque hay bastante bueno hasta antes del covid había bastante 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 petición y luego también eh, ha servido al ayuntamiento para eh, comprar gafas de realidad virtual en su origen compraron gafas de realidad virtual de las que os comentaba antes las oculus que son, tienen un mayor coste y, y bueno, te ofrecen una experiencia más, más real, más inmersiva. Pero sí que es cierto que en COVID estas gafas eh, pues bueno, no se pueden traspasar de una persona a otra. Entonces han comprado unas nuevas gafas donde incluyes tu, tu smartphone y estas se las puede llevar eh, cada visitante eh, después de la, de la visita a su casa, y así no hay intercambio de, de gafas. Por supuesto, esto le ha, le ha procurado al, a la localidad mucha promoción a nivel de publicidad, eh, promoción turística. Eh, prensa, todo eso y lo que más nos satisface a nosotros, que es la implicación de las personas locales eh, con, con la aplicación. Estamos fascinados eh, y realmente orgullosos de, de lo que ha generado en, en las personas de la localidad. Eh, bueno, todo el mundo habla de la, de la aplicación, se la enseñan a sus amigos, eh, descubren eh, detalles nuevos que, que, que no conocían de, de, su, de su patrimonio, y la verdad es que, que eso ha sido lo que a nosotros más nos no ha llenado de verdad. Y bueno, y por último ya eh, el premio España Nostra, que, que bueno se, se, se nos otorgó en, en junio de este año. Y la verdad es que ha sido un espaldarazo a, a nuestro trabajo. Eh, bueno, ahí veis una imagen de, de la visita personalizada que se hicimos a, la, a los miembros de Hispania Nostra que, que vinieron a, a colocar la placa en julio. Y bueno, la verdad es que contentísimos por, la, por el premio y, y bueno, eh, poco más que decir. <laughs> y bueno, eh, antes de pasar a la, a la demostración de la aplicación en vivo, eh, bueno, simplemente dar las gracias a todas las instituciones que han, que han participado en el proyecto. Eh, con su apoyo institucional y económico y a todos los colaboradores eh, que de manera desinteresada pues, han ofrecido información, eh, apoyo, nos han acogido. Bueno, eh, mil gracias a ellos y, y bueno, eh, ahí queda. Eh, paso ahora a, a, a haceros la demostración de la aplicación. Creo que voy, voy, voy bien de tiempo. Vale. Vale. A ver. tarda un segundo. Bueno, creo que, veis, creo que veis mi móvil. Y sin más, eh, para entrar a la aplicación, cuando la descarguéis de, de las páginas de descarga, se os descargará el, el iconito. Y eh, ahí simplemente eh, clicáis. Y bueno, ya me vais a ver a mí con el móvil. Y bueno, se abrirá al principio eh, una pantalla donde se podrá seleccionar el, el idioma. En este caso vamos a castellano. Y ahora se abre una pantalla de, de inicio, digamos. Es, es muy simple la aplicación. Eh, pretende ser muy intuitiva para el usuario. Esta es la pantalla inicial, eh, donde veis que hay dos botones centrales que permiten eh, utilizar o acceder a los dos modos de navegación. Si tuviésemos unas gafas de realidad virtual. Utilizaríamos el de la izquierda, y, pero como tenemos un, un smartphone en este caso, pues vamos a utilizar el, el modo táctil. Veis también información de las instituciones que han, que han hecho posible esta aplicación y un botoncito abajo a la derecha que es de información básica donde se explica eh, pues el origen de la aplicación, eh, bueno, información institucional y bueno, también los agradecimientos. ¿no? Vale. Pues bueno, vamos a acceder a lo que es ya la aplicación, al modo a través del modo táctil. Entramos ya en la aplicación y bueno, lo que primero encontramos es un plano, un plano del lugar, plano del lugar que hemos creado nosotros y donde se ven varios puntos eh, marcados sobre el plano, que son los puntos de visualización que hemos creado para, para cada aplicación. Veis también dos botones a mano izquierda y a mano derecha abajo en las esquinas. El botón de la derecha eh, es un botón donde se explica la historia general del conjunto, abreviada, porque daría para mucho también. Pero bueno, son, son pantallas que se pueden bajar. Y así se disfruta de los contenidos eh, de manera pues a través de la lectura. Los mismos contenidos también están disponibles en modo audio. El botón de abajo a la izquierda también sirve para, para escuchar el audio. Y creo que no lo, no, lo, no lo vais a oír, pero bueno, está hecho adrede porque si no, pues igual nos vamos a, a cruzar. Pero bueno, que sepáis que se puede utilizar el audio. Y ahora vamos a ir a algunos de los eh, puntos de vista eh, habilitados, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el punto de vista que se llama muralla que lo tenéis a la derecha de la pantalla, simplemente porque es el, siguiendo, seguimos el recorrido de las visitas guiadas que, que el Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra ha, ha puesto en servicio. ¿De acuerdo? Pues vamos al, al espacio. La prioridad que se entra a cada, a cada punto de visualización, bueno, en realidad la prioridad que se entra a un punto de visualización... Eh, se observan o aparecen una serie de instrucciones en la pantalla que se permiten saber cómo se maneja la aplicación. Son, son muy, muy sencillas y muy fáciles de seguir. Ya veis, bueno, son unos vídeos muy cortitas. Y bueno, si tenéis la, la oportunidad de descargaros la aplicación, pues bueno, ya, ya lo veréis. No me voy a tener mucho en explicarlas. Que sepáis también que se pueden, que se pueden quitar eh, cada vez que se entra, porque bueno, si entras varias veces, pues. Igual alcanza a ver todo el rato la, las instrucciones, simplemente presionando el, el, la X de arriba a la derecha. Bueno, y entramos ya en, en lo que es uno de los puntos de visualización. Voy a utilizar, aunque puedo utilizar eh, mi móvil para girar con el modo giroscopio de izquierda a derecha, voy a utilizar mejor eh, mi dedo para no andar girando yo también. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que vemos actualmente pues es una calle, una calle actual de la localidad. Y unas ruinas. Vemos las ruinas de un, los restos de unos muros, ¿verdad? Bueno, que sepáis eh, que aquí también en la pantalla aparecen unos botoncitos donde se observan eh, o se pueden leer detalles específicos sobre, sobre algunos elementos que aparecen en la pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, esto los vamos a ver a través de todas las pantallas. Y bueno, eh, que sepáis también que a, a la mano derecha de la pantalla hay un un orden cronológico, un, digamos una, una línea cronológica. Eh, me vais a preguntar, ¿por qué hay unos botones activados y otros eh, que están como desactivados en gris? Pues bueno, esto, esto se explica por una razón, es muy simple. Y es que en cada uno de los puntos de visualización no hemos reconstruido todas las fases. ¿Por qué? Porque hay fases eh, que tienen más interés desde el punto de vista histórico para ver la transformación del lugar eh, a lo largo del tiempo. Hay, lugar, hay fases en las que no ha cambiado tanto de, de un momento a otro. Entonces hemos seleccionado las fases que aportan más información histórica en cada uno de los puntos de vista. Por eso aquí el siglo XIX y el siglo XVII eh, no, no, no están activos. ¿Vale? Bueno, y luego eh, en la parte de abajo de la pantalla vais a ver cuatro botones. Eh, el de la flechita es para ir atrás, para ir al, al, al plano. Eh, deciros que para ir de un punto de vista a otro, eh, no hace falta volver al plano siempre. De hecho, si miráis abajo de la pantalla, hay una serie de, de flechitas con los nombres de otros puntos de visualización a los que se puede acceder directamente. Así no hay que ir otra vez hacia atrás al plano y perder tiempo. ¿vale? Y luego los otros tres botones son la, el de la interrogación, simplemente se vuelve a ver las instrucciones por si, por si a alguien no le ha quedado claro. ¿De acuerdo? Las cerramos. Y luego está el del audio y el del texto. Lo mismo, para cada punto de visualización se explica eh, la historia del lugar a través de esos botones. ¿De acuerdo? Vale. Pues bueno, ahora pasamos ya a lo que es la aplicación. Vamos a ver este punto de visualización en el pasado. Y yendo en orden cronológico, de más reciente a más antiguo, estamos actualmente en el siglo XXI, pues vamos a ir al siglo XV. Y en el siglo XV, los restos que vemos actualmente, que son restos de muros, eran en realidad el recinto inferior de la muralla. Vemos el recinto inferior de la muralla. Esto en el siglo XV. Eh, este recinto inferior se construyó, eh, no se sé si sabe muy bien si sí, a finales del siglo XIII a finales, o a inicios del siglo XIV. Eh, y vino, digamos, a, a establecer un segundo anillo de, de murallas para defender lo que era el cerro y eh, acoger dentro de todo el poblamiento de la, de, de la localidad, porque era una época de guerra entre los reinos de Castilla y Navarra y bueno, había que proteger a la población y qué mejor que hacerlo dentro de las murallas. Bueno. Otra característica de esta aplicación, y que es diferente a otras aplicaciones que hemos creado, es que, eh, como veis, en el siglo XV sigue habiendo elementos fuera de lo que es el recinto amurallado eh, que se muestran en la actualidad. ¿Y por qué? Porque en este caso, y para el caso de San Vicente de la Sonsierra, se ha creado la aplicación como si eh, el castillo en sus diferentes fases se hubiese mantenido congelado en el tiempo. Es cierto también que la información que disponemos eh, sobre lo que es la localidad fuera del recinto amurallado, eh, es, es mucho menor. Entonces, se ha optado por esta, por esta solución, ¿vale? Bueno, lo que vemos aquí delante, eh, si, si abrimos el botón de, de detalle, es la puerta de la primicia de Navarra, que es la puerta que os comentaba antes, que tiene una forma acodada eh, y que nos hemos basado en otros paralelos históricos para, digamos, eh, intuir la, la, el aspecto que pudo tener pero que sepáis que desde el punto de vista arqueológico está documentado perfectamente cómo la, la, la forma de la puerta era codada. Incluso eh, se descubrió eh, un hueco en el que podía haber estado alojada la maquinaria que eh, subiría y bajaría el rastrillo que servía de, de cierre de la, a la puerta, ¿vale? Y precisamente esta puerta de la primicia, bueno, se llama así, eh, se llama puerta de la primicia o puerta de Navarra de la primicia porque se cobraba el diezmo eh, una vez pasada la puerta había un edificio donde se cobraba el diezmo que venía a ser eh, un décimo de la cosecha que, que un agricultor recogía a lo largo del año y ese, ese, esa parte de la cosecha la recibía la parroquia local eh, la iglesia también se llama de Navarra porque a partir de esta puerta eh, salían los caminos que llevaban hacia, hacia la capital del reino eh, porque entonces, por aquel entonces San Vicente de la Sonsierra eh, fue, era reino de Navarra de hecho, no se incorpora a Castilla hasta 1463. Eh, por eso a los habitantes les llaman los renegados, porque ven renegado de Castilla y fue, bueno, eh, así como otras, otras zonas como la misma provincia de Álava, eh, ya habían pasado a Castilla hace mucho tiempo, pues eh, lo que es la sonsierra se mantuvo dentro de, de Navarra. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto de vista. Accedemos a través de la puerta de la primicia y eh, pasamos al punto de vista eh, llamado puerta de la primicia. Precisamente. Y lo que vamos a ver actualmente, pues bueno, es una zona pues bastante un descampado, sí que vemos un arranque de muros, un arco, eh, tampoco se ve demasiado. En este lugar, eh, lo que hemos reconstruido es eh, tanto el siglo XIX como el siglo XV. Nos vamos al siglo XIX y vamos a ver cómo el arco estaba cegado y las murallas estaban un poco más recrecidas, no estaban tan, tan en ruina. Y vemos, eh, sin embargo, pues, cómo existían todavía eh, casas en pie. ¿eh? Estas casas son las que os comentaba antes, a través de la fotografía aérea, que conocemos el arranque de los muros, incluso las, las plantas que contenían. Eh, las hemos recreado en época de la Tercera Guerra Carlista, que es cuando conocemos, a través del plano que os he enseñado antes, que estaban acantonadas las tropas del ejército liberal. Eh, ya veis que los suelos estaban empedrados. Esto está documentado desde el punto de vista arqueológico también. Eh, bueno, la verdad es que cambia mucho. ¿eh? Si volvemos al siglo XXI, ya veis cómo, cómo cambia la cosa. Y también la hemos reconstruido en el siglo XV. En el siglo XV eh, la muralla se conservaba en su máximo esplendor. El arco estaba abierto, ya veis la puerta acodada, eh, tenía un torreón. Luego las viviendas eran diferentes, eran más humildes, eh, estarían realizadas en madera, eh, adobe y los techos de paja. Y bueno, pues eh, los suelos no estaban empedrados, eh, el urbanismo era más desordenado. Y bueno, eh, ya, veis, ya veis cómo podía haber sido. La calle que veis aquí, eh, que sube eh, en esta dirección, es la calle de la fortaleza y es la calle principal del de castillo. ¿Eh? O de acerca o cortijo, que era, era como se conocía eh, el, interior, el interior del recinto inferior, que era donde que acogía el poblamiento de la, de la aldea en aquel momento, de la villa. Eh, bueno, vamos a ir en aquella dirección. Vamos a ir en la dirección, a la calle Fortaleza. Pasamos a otro punto de vista, eh, donde vemos, bueno, vemos eh, los restos eh, de las excavaciones arqueológicas que han permitido recuperar la muralla. Vemos un depósito de aguas eh, que es del siglo XX y que va a coger dentro de poco el, la nueva sede de la cofradía Santa Veracruz. Y bueno, aquí se hemos reconstruido también el siglo XIX y el siglo XV, que eran los que más datos eh, aportaban. En el siglo XIX eh, vemos un arco al, al fondo de esta calle. Esa es la puerta de salas. Eh, es, un, es la puerta que se conservaba hasta 1930, que hemos visto antes en la foto donde aparecía la familia. Y que ya en el siglo XIX pues estaba un poco en estado de ruina. Eh, vemos también un baluarte que se construyó en época carlista para defender eh, el, la parte alta del cerro. Eh, ¿Qué más? Bueno, vemos cómo se abren las calles, eh, las casas donde estaban acantonadas las tropas y vemos incluso una pieza de artillería que sabemos que estaba ahí precisamente pues, a través del plano, ¿vale? Que os he comentado antes, que descubrimos en la Biblioteca Nacional. Eh, luego, en el siglo XV, pues bueno, en este caso, el, el castillo estaba, eh, como hemos dicho antes, en su época de esplendor. Eh, contaba con sus eh, torreones, eh, sus casas con, con, con almacenes, incluso huertas y, y, y patios. Y, bueno, y arriba lo que vemos es el recinto superior del castillo. El recinto superior del castillo eh, bueno, es, es más antiguo que el recinto inferior y eh, bueno, tiene su origen al menos en el siglo XII, eh, que es cuando se construye la, la torre mayor que vemos a, a mano izquierda. También se la lleva una torre albarrana o exenta y se la ha de un recinto superior ya en el 13, que lo vamos a ver eh, ahora mismo porque vamos a ir a ese punto de vista. Bueno, este es lo que sería eh, el patio de armas del recinto superior, donde eh, se conserva todavía la torre mayor. Le falta hoy en día la cubierta, pero bueno, ya veis el espacio. El espacio actualmente pues, bueno, no, está, no está ocupado ni nada de eso. Eh, en el siglo xix en cambio bueno aquí lo que, se, el, lo que hizo el ejército liberal fue habilitar el lugar como eh, zona defensiva eh, se, se construyó un caballero una elevación en esta zona eh, digamos para defender a través de las troneras eh, el, el emplazamiento se, se habilitaron una serie de, de piezas de artillería en un añadido que se hizo eh, en esta zona de, de la muralla y eh, se utilizó la Torre Mayor como eh, polvorín. Se le añadió también arriba eh, un tejado a un agua que servía como atalaya para defender la posición frente al ejército carlista que venía. Eh, que atacaba desde el norte. ¿vale? Y en el siglo XV lo que tenemos aquí, en cambio, es el patio de armas, el patio de armas del castillo, del recinto original ¿eh? del, del, del castillo. Eh, ...bueno, era un patio de armas que estaba empedrado... ...como han demostrado las, las excavaciones arqueológicas... ...que tenía varias estancias... ...que servirían, pues bueno, para las diversas labores... ...que se hacían en el castillo... ...que contaba con un acceso elevado... Eh, ...al torreón... Eh, ...la puerta que veíamos en el siglo XIX... ...esta de aquí... ...se abrió por aquel entonces, en el XIX... ...pero realmente la puerta original de entrada... ...al castillo, estaba en altura... Eh, ...si volvemos al siglo XXI... Vemos la puerta original ahí en lo alto y vemos hasta incluso las, las huellas de, de una techumbre arriba del todo. Pues bueno, esto nos ha dado eh, la información precisa para saber que tenía un acceso elevado. Disponía de un cadalso en lo alto de la torre eh, para defender mejor la posición y también tenía el acceso eh, a un aljibe eh, a través de esas escaleras que bajan, eh, que se construyó pues, pues eso, para, para recolectar el agua y no depender del de, de exterior. Este aljibe eh, tiene, se puede visitar actualmente, eh, las que es espectacular y es una sala abovedada a la cual eh, se le añadió eh, posteriormente un pozo de 19 metros de profundidad que sirvió para ampliar su capacidad. Bueno, y de aquí eh, vamos a ir a otro punto de vista llamado el mirador de, de Ebro. Enseguida, enseguida termino. Ya por tiempos voy, creo que voy bien. Eh, bueno, en este punto de vista lo que vemos es el recinto superior. La parroquia eh, de Santa María la Mayor y también vamos a ver el puente sobre el río Ebro. En este caso hemos reconstruido los siglos XVII y XIII por ser los que mayor información aportaban. En el siglo XVII el puente estaba en estado ruinoso, ya se lo conservaba eh, una torre de las dos originales que, que tenían en origen, que lo vamos a ver en el siglo XIII. Y eh, lo que era el recinto superior estaba ya en desuso, eh, había perdido su función militar una vez eh, pasado o incorporado a Castilla y estaba en estado ruinoso eh, la iglesia de Santa María la Mayor se conservaba en su momento eh, bueno se ha conservado desde el siglo XVI cuando se construyó por lo tanto no tenía modificación alguna y bueno eso es básicamente y en el siglo XIII lo que vamos a ver aquí pues va a ser el se puede hacer zoom dentro de la aplicación por cierto se ve eh, lo que es el 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 puente medieval sobre el Ebro con los dos torreones digamos casi recién construido porque eh, se construyó en 1280, o al menos así está documentado. Eh, ya no, no vamos a ver eh, la iglesia de Santa María la Mayor, porque no estaba construida todavía, y sin embargo, vamos a ver la iglesia que, que, que existía anteriormente, que es la iglesia de Santa Coloma. Evidentemente, en este caso no tenemos eh, ninguna información de cómo era en origen, pero lo que hemos hecho, eh, por referencias o por paralelos eh, cronológicos, ha sido construir una iglesia de aspecto románico, ¿vale? que era el que tendría en la época. Y luego veis arriba, pues, eh, lo que es el recinto superior, pues, también eh, ya en su época de, de esplendor, ¿vale? Y, bueno, ya para terminar, eh, vamos a bajar al puente medieval. El puente medieval también, bueno, os aconsejo visitarlo porque es espectacular el lugar. Se ve el castillo al fondo, con la localidad eh, en, la, en la colina, eh, el río Ebro, bueno, las vistas son espectaculares. Y, bueno... Aquí lo que vamos a ver es también eh, la reconstrucción en el siglo XVII, que tenía un empedrado eh, lo que era el, el suelo del, del, del puente, arriba el, el castillo también, eh, como lo hemos visto en, en el punto de vista anterior, y conservaba solamente eh, una torre, la del medio, y además en estado ruinoso. Y en el XIII lo que vamos a ver va a ser el puente eh, recién, casi recién construido, con sus dos torreones. Ese del, de la zona central y el, y el que se conservaba en ese lugar, que servían a los señores del castillo para cobrar el derecho de paso, que se llama Pontazgo. Y bueno, y también contaba en aquel momento con, con 13 arcos, o actualmente cuenta solo con nueve, porque debido a diversas eh, riadas y crecidas del río a lo largo de la historia, pues ha habido fases en las que el puente ha estado inutilizado, se han derrumbado puentes y, bueno, a lo largo de la historia, pues, bueno, se ha ido transformando el puente hasta la imagen actual en la que conserva eh, solamente eh, nueve arcos. Bueno, y yo creo que, bueno, ya se me termina el tiempo también. Eh, creo que esto es todo. Eh, yo, sin más, os invito a descargaros la aplicación y, bueno, jugar con ella, eh, descubrir sus contenidos, descubrir más sobre la historia de San Vicente de la Sonsierra y de su increíble castillo y, y puente sobre el río Ebro y por mi parte eh, nada más le doy le cedo el, la palabra a, a Teresa y, y bueno eso es pues oye muchísimas gracias por este viaje en el tiempo como decía al principio que es como es casi como la máquina del tiempo pero presión virtual no ha sido muy interesante. Quería decir a la gente que, que nos escuchaba que antes al principio se me olvidó decir que si alguien tiene alguna duda, que es el momento de, ahora de hacerlas, puede hacerme las preguntas a través del chat al que se accede escribiendo en la barra de herramientas en la parte de abajo central de, la, de Zoom, tiene un chat, ahí las escriben y yo se las leo a... a a Javier, por ahora tenemos eh, mensajes de agradecimiento y de enhorabuena. Hay gente que te escribe incluso desde Buenos Aires, incluso desde el coche, diciendo que te han dicho que estaba escuchando, que no podía verlo, pero sí que ha estado escuchando. O sea que tenemos variedad de, de público. Y la pregunta Paula. Quería saber que, qué software utilizáis para el modelado. Para el modelado utilizamos SketchUp. Eh, bueno, es el modelado es, es el con lo que trabaja mis compañeros. Yo al final no soy experto. En ese tipo de software, pero utilizamos SketchUp. Eh, en ocasiones a veces también en Blender. Eh, y bueno, yo no soy, no soy experto, ya te digo, no, no puedo comentar mucho al respecto, pero bueno, ese es el software que utilizamos y en el que trabajan mis compañeros. Y la verdad es que bueno, estamos muy contentos con, con ello. Los resultados eh, ahí están a la vista. La verdad es que vuestro equipo, por lo que a lo mejor es una pregunta que te pueden acabar haciendo, está formado, es un, es un equipo multidisciplinar. Eh, eh, tú eres eh, historiador, pero tienes también... Coméntanos. El sí, bueno, yo soy historiador, eh, soy arqueólogo eh, de profesión, y bueno, también me dedico a bueno, mis, mis excavaciones arqueológicas, eh, pero bueno, básicamente me dedico al trabajo en Arquicus con mis compañeros. Eh, son, son también arquitectos, eh, bueno, especializados en unos en en renderizado, en modelado, otros en más museografía y diseño. Y entonces bueno, al final componemos un equipo eh, interdisciplinar que, que yo creo que bueno, eh, nos, con eso eso nos permite también eh, trabajar en, en este tipo de proyectos y, y bueno obtener estos resultados. Mm. Pues mira, tenemos eh, seguidores desde Alemania también que dicen que, el, que lo ha seguido con mucho interés y que espera que pase todo esto para poder ir a ver el castillo con aplicación en mano. Yo creo que eh, todos hemos salido de esta conferencia con, esa, con, con ese afán. Yo quería preguntarte, bueno, oh, espera, antes de preguntarte yo, Isidoro tenía una pregunta y es que si ¿sí es muy cara la realización de esta aplicación. Pues mira, eh, todo depende de, del proyecto. Eh, nosotros hacemos proyectos más pequeñitos, o en este caso era más ambicioso. Depende mucho, depende de los contenidos que, que se quieran incluir, depende el número de idiomas, depende el número de puntos de vista, depende el número de épocas, depende, digamos, las características de la aplicación, si incluimos eh, recreaciones o ambientadas con personas o no. Pero bueno, eh, en el caso de San Vicente de la Sonsierra, es, bueno, lo, lo puedo decir porque es una licitación pública, eh, al final eh, fueron eh, en torno a 40.000 40 40 40 euros, algo así. Eh, luego, cada proyecto, ya te digo, depende, depende mucho. Hay proyectos que se pueden hacer con contratos menores, eh, hay otros proyectos que directamente pues, hemos trabajado hasta ahora con, con instituciones públicas, pero también estamos trabajando con instituciones privadas. Eh, entonces, bueno, depende un poco, un poco del proyecto. Eh, no tenemos un, un presupuesto, digamos, tipo. Eh, hacemos un plan de viabilidad antes de, cada, de realizar cada proyecto y con eso pues, eh, establecemos, hacemos una estimación y, y con eso trabajamos. Porque al respecto al precio que pudiera tener estas intervenciones, eh, yo quería preguntarte, ¿cómo consideráis vosotros como profesionales del tema? Eh, la viabilidad de estas aplicaciones como, digamos, las audioguías del futuro. Podrían ser, su coste no lo, no lo permitiría, en cambio su capacidad didáctica eh, hace que deb deb debamos eh, tal vez eh, ir por ese camino. No sé, tú como profesional, ¿qué opinas? Sí, hombre, yo creo, a ver, eh, si fuesen simplemente unas audioguías del futuro, pues creo que podría ser algo más. Más, más simple o menos costoso, pero realmente lo que estamos haciendo es, es reconstruir, estamos eh, llamando a la imaginación de las personas, estamos reconstruyendo esos lugares como podían ser en el pasado, es un, una herramienta muy didáctica, eh, incluso lúdica, eh, ofrece mucha información, realmente lo que estamos haciendo es eh, evitar en muchos lugares que los costes o, o los proyectos tan costosos de reconstrucción física, que muchas veces, como decía antes, eh, pueden ser eh, controvertidos, eh, pues, pues se lleven a cabo y que a veces dañan el, el propio patrimonio. Eh, nuestras aplicaciones eh, tienen un coste, eso es evidente, pero también es cierto que son revisables en, en el futuro. Eh, si alguien viene y nos dice que, que han aparecido nuevos restos, que cambian por completo la, la, la teoría o la hipótesis, las hipótesis que, que manejamos en su momento para hacer la recreación. Eh, y, y, y que hay que hacer una modificación, eh, se hace evidentemente. Luego tienen muchas, aplica muchas aplicaciones, eh, el tema de gafas de realidad virtual, eh, para, sobre todo para, a, en el ámbito educativo. ¿no? Eh, es muy difícil convencer a, a los niños eh, de hoy en día, que están muchos con los videojuegos y demás, que visitar patrimonio eh, merece la pena. Y yo creo que el uso de las nuevas tecnologías. Eh, permite atraer este tipo de público, eh, bueno, no solo a ellos, eh, incluso a personas mayores eh, que cada vez se manejan mejor con este tipo de tecnologías. Y yo creo que es el futuro, es el futuro de la divulgación eh, en, en, desde el punto de vista patrimonial o, o histórico. Eh, sí que es cierto que todavía tiene que mejorar mucho la tecnología y llegará el día en que, en vez de ir de un punto de visualización a otro, podamos recorrer un lugar patrimonial. Eh, digamos metidos dentro del, del, del entorno virtual pero, pero bueno yo creo que por el momento es, es el presente y yo diría que el futuro de, de la divulgación pues al hilo de lo que estabas comentando antes Carlos pregunta o sea, comenta y pregunta que hay historiadores que piensan que las reconstrucciones de una ruina son un falso histórico entonces te pregunta que, qué opinas tú o si no crees que es una forma de ver y difundir la historia bueno, eh, falso histórico, bueno, yo, yo es que creo que, que todo es muy subjetivo. Eh, evidentemente, falso histórico puede... No falso histórico, yo diría que... O sea, al final nosotros trabajamos con, con documentación y nosotros utilizamos una, escancia, una, una escala de, de evidencia histórica. Evidentemente hay datos que no conocemos, eh, mucha información sobre, sobre los alzados, como os comentaba antes, que no conocemos. Pero se trata de ser lo más fiel posible a las fuentes documentales que tenemos y de tratar de divulgar. Eh, la gente normalmente, cuando va a un, pues no sé, a un yacimiento romano, por ejemplo, y ve unos arranques de muros, eh, pues bueno, si tiene un panel a mano o un folleto, pues igual se puede hacer una idea, pero es que realmente no, no tienen la capacidad de, de imaginarse cómo podía ser ese lugar en el pasado. No, no, no tiene la, la base. Eh, histórica o científica porque al final no todos somos expertos en, en historia o en arqueología pues para imaginarse cómo podía ser el en el pasado entonces bueno, falso histórico pues eh, yo, no, yo no diría tanto yo diría que, que bueno lo que hacemos es divulgación y, y para divulgar eh, no nos podemos quedar simplemente en la evidencia más pura y eh, que, que tenemos porque ahí no llegamos eh, para eso hacemos ciencia y, y la ciencia de divulgación tiene que ir de la mano y ahí, ahí tenemos que ir más allá, yo creo. Y no cuesta nada, es, es algo totalmente, eh, eh, como diría yo, eh, que no va a afectar al patrimonio, que puede ser revisado en todo el momento, eh, ya te digo. Incluso, eso, ¿no? sí. sí, eso que dices es, eh, es muy interesante. Carlos en, en concreto se refiere a la reconstrucción física, pero, pero lo ha escrito a posteriori, pero claro, la ventaja que es... Que, como bien indicas, es que, como es al final una, un archivo digital, eh, se puede arreglar sin estar estropeando la piedra la piedra física, por simplificarlo muchísimo. ¿no? Y además, yo quería también comentarte que, a nivel personal, eh, lo que decías, no de estar viendo en un yacimiento arqueológico una, unas termas romanas, no te puedes imaginar, eh, viendo el arranque del muro, a lo mejor la. la Presencia que tendría eso físicamente. Y a lo mejor el uso, ya no tanto del smartphone, o, o sea, del móvil o de la tableta, sino de las gafas virtuales, te hacen ver eh, el bien patrimonial en una interpretación virtual, por supuesto, que no tiene por qué ser completamente fidedigna, como bien has indicado, pero que te da la escala humana. O sea, sí. tú como escala humana tienes como la referencia. Yo creo que eso también es muy importante a la hora de, de entender la magnificencia de alguna arquitectura que se ha perdido, ¿no? Sí, sí, las dimensiones. Muchas veces no nos hacemos la idea de, de cómo, cómo podía podía sido un edificio de la época. Bueno, estoy pensando en edificios ya de época romana, ¿no? Eh, cómo, cómo podía ser eh, cómo podía ser grande unas termas romanas. O sí, te, te, te ofrecen pues una experiencia más inmersiva el tema de las gafas y y yo creo que más más real. Sí, pero bueno, el, el tema de los smartphones. Si tenéis la, la ocasión de, de, de probar estas aplicaciones en in situ, eh, tenemos también otras dos aplicaciones en, en Vitoria, eh, que es bueno, Vitoria en el siglo XIX y un convento medieval. La verdad es que la experiencia es muy positiva y eh, simplemente a través de los smartphones o tablets también también te haces una idea. ¿eh? Eh, no es la experiencia no es tan inmersiva, pero te haces una idea y sí que es cierto que todo el mundo lleva en su bolsillo. El smartphone, sobre todo el smartphone, y a veces alguno incluso la tablet. Las gafas de realidad virtual, pues bueno, el que, el que las disponga. Y en el caso de San Vicente, por suerte, también las que, las que el ayuntamiento pone a disposición de los visitantes en, en su oficina de turismo. O sea que eso está muy bien. Eh, la implicación también de las, institu de las instituciones que, que, nos, que contratan nuestros servicios también es básica en este caso. Y tanto a nivel de publicidad eh, como a nivel de infraestructura. Eh, pues eh, yo creo que es bueno que, que se impliquen y, y pongan a disposición de, de los visitantes, pues estos elementos que hacen de la experiencia, eh, pues algo más real, más auténtico y, y único, en definitiva. Adriana, reitera la pregunta de que si consideras que esta será la forma de conservar el pasado en el futuro. Bueno, eh, conservar, yo creo que tiene que haber una labor siempre de primero de excavación y estudio y luego de consolidación. Eh, no podemos pensar que porque hagamos estas aplicaciones podemos dejar de la mano de Dios los yacimientos. Eh, los yacimientos requieren un, una gran inversión y, y esto, esto, es, esto es así y tiene que ser así eh, de recursos para su mantenimiento y, y preservación. Entonces, en ese sentido, para la conservación no tanto, pero para la divulgación y para la visibilización del patrimonio, yo creo que esto... esto este, el trabajo que hacemos y que hacen otros, otros, otros compañeros, eh, que hay, que hay muy, gente muy buena en, eh, en España trabajando en esto, eh, creo que es, es eh, encomiable y es básico. Es básico. Y por ahí, va, por ahí va un poco la divulgación patrimonial en el futuro. Mm. La verdad es que sí. Yo me preguntaba mientras escuchaba tu intervención si sería viable la reconstrucción virtual del patrimonio, todo este patrimonio que estamos perdiendo, que está volcado en la lista roja, antes de que se pierda para que, de alguna manera, eh, la gente ya no solo tenga curiosidad por ver ese elemento reconstruido en sus gafas o su smartphone, sino que se acerque allí y lo viva. O sea, va un poco en la línea de lo que estás diciendo. Sí, es, es un ejemplo claro, el, la lista roja del patrimonio, eh, por supuesto. Vamos, eh, bueno, hay, hay una cosa muy importante y es que nosotros tampoco, no solamente divulgamos, eh, nosotros eh, dentro del proceso de trabajo que realizamos también documentamos el lugar patrimonial en su estado actual. Entonces, para el caso de la lista roja del patrimonio, oh, pues, ¿qué más quisiéramos nosotros que, que reconstruir virtualmente todos los lugares y así además tener la, la, tenerlos documentados a día de hoy? Para si en el caso, en el caso futuro. Pues porque no hay dinero para, para conservarlos, porque no hay dinero para consolidarlos, porque la gente no está sensibilizada o porque no tienen la visibilidad eh, óptima, pues por lo menos saber eh, cómo eran esos lugares. Eh, y bueno, ya si sí tenemos la oportunidad eh, de divulgarlos a través de la reconstrucción virtual, pues, 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 qué mejor que eso. Pero sí, evidentemente. Sí. Ojalá, ojalá. Bueno, te voy a leer de algunos comentarios que te dejan escritos de Cristina, que dice que le parece una idea fantástica basar la documentación histórica y acercarla a todos los públicos de una forma limpia y sin dañar el patrimonio. Lo visual hace de todo más comprensible, sobre todo para gente que no son especialistas. Eh, Adriana, con respecto a eso, la pregunta que te hacía antes dice que que sí, que estaba de acuerdo, que se refería a la conversación, conservación perdón, no física, sino histórica, y Juan Carlos eh, está con, de acuerdo contigo y dice que la tecnología se suma a la divulgación del patrimonio haciéndolo accesible a todos. Te da las gracias, hay muchas personas que te dan las gracias, que os dan las gracias por este gracias tipo de trabajo, y que, bueno, pues como hemos dicho, ha sido merecedor del Premio Hispano Nuestro 2020 a, a la difusión y a la señalización del patrimonio. Eh, son ya las ocho y un minuto, vamos a terminar por hoy. Javier, vale. muchísimas gracias desde Hispane Nuestra por, por el tiempo que habéis dedicado a explicar el trabajo realizado, eh, daros una vez más la enhorabuena por, por vuestro premio. A todos los participantes, muchas gracias por, por asistir una tarde más Hispania Nostra contigo en casa. Os recuerdo que tenemos más eh, sesiones preparadas y que os podéis inscribir a, en nuestra web y, si tenéis alguna pregunta más que os ha quedado en el tintero, pues siempre podéis escribirme a mí a Teresa arroba, .org. Yo les retransmitiré la pregunta a Javier y os responderé a la mayor brevedad posible. Un eh, placer, ¿eh? Pues lo dicho a todos, muchísimas gracias y Javier, un placer. Buenas sí, tardes. Venga, buenas tardes a todos.